ponle la pantalla de inicio, por favor. Hola, neutroncitos, reciban un cordial saludo de Juan Diego, su profesor de física y de matemáticas. El día de hoy vamos a ver unos temas bastante interesantes que de seguro les va a servir el día del examen. Vamos a ver impulso y cantidad de movimiento. Recuerda que a esta cantidad de movimiento también se le conoce como momento lineal. Te pido de favor que compartas, por favor, esta transmisión en vivo para que más estudiantes se vean beneficiados. Recuerda que solamente el Centro de Estudios Neutrón te está regalando las clases, no nos reservamos absolutamente nada, vamos a realizarlo de manera gratuita hasta el final. En tiempos de pandemia, solamente el Centro de Estudios Neutrón te está ayudando. Por favor, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Centro de Estudios Neutrón. Estamos en Instagram y TikTok como @CentroNeutrón. Comparte, por favor, esta transmisión en vivo. Vamos a empezar. Empecemos con lo que es impulso y cantidad de movimiento, como lo vemos aquí. Para empezar con esto de impulso y cantidad de movimiento, nosotros vamos a partir de la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que a nosotros aplicar una fuerza sobre una masa, esta se va a acelerar. Y ustedes van a preguntar, profesor, en este caso podríamos tener una partícula en estado de reposo. Si es que tenemos una partícula en estado de reposo, no vamos a tener ni impulso ni cantidad de movimiento. Obviamente, para que haya cantidad de movimiento, el objeto o la partícula tiene que estar en movimiento. Ahora, muy bien, si es que estamos a una velocidad constante, ¿podrá haber? Tampoco. ¿Por qué? Porque necesitamos un diferencial ¿de qué? De nuestra velocidad, es decir, un cambio de velocidad. Mucho ojo con eso, ya vamos a ver algunos ejemplos para que quede totalmente claro esto. Habíamos dicho que vamos a empezar desde la segunda ley de Newton, ¿sí? Fuerza igual a la masa por la aceleración. Yo les pregunto a ustedes, neutroncitos, ¿cómo se calculaba la aceleración o cuándo vimos la aceleración? Filip, préstame un ratito para monitorear. Sí. Ya. ¿Cómo se calcula la aceleración? La aceleración, recuerden ustedes, del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Cómo se calcula? La aceleración es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ahora, ¿qué les parece si es que esta aceleración del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, nosotros lo reemplazamos por acá? ¿Qué pasará, Luis? ¿Podremos reemplazar o no podremos reemplazar? Claro que podemos, ¿no es cierto? Nos va a quedar que la fuerza es igual a la masa, por la aceleración. Pero ya no ponemos la aceleración, sino que ponemos lo que es la igualdad. Es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. ¿Estamos claros? Recuerden ustedes que este es un tiempo, un cambio en el tiempo. Entonces también podríamos ponerle como un delta T, pongamos decir, ¿de acuerdo? Como un cambio en el tiempo. Entonces acá también pongamos de como un delta T. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, el delta T que está dividiendo, le voy a pasar al otro lado. Nos quedaría que la fuerza multiplicado a este delta T es igual a la masa que multiplica a la velocidad final menos la velocidad inicial. Pero esta velocidad final menos esta velocidad inicial, nosotros podemos ponerle de la siguiente manera. Velocidad final menos velocidad inicial. Esto es un cambio, esto es una variación. Y cuando es una variación, le ponemos este triángulo, sí, este delta, velocidad. Entonces, para que nos quede la fórmula de manera general, vamos a borrarle esta partecita y en vez de poner velocidad final menos velocidad inicial, le ponemos delta B, ¿no es cierto? Le ponemos delta B. Listo, nosotros ya tenemos esta igualdad. Una vez que nosotros tenemos esta igualdad, podemos diferenciar dos partes muy importantes. La primera, que es esta de aquí, que se conoce como el impulso. Impulso. Y la segunda, que es la parte de acá, masa por un delta B, que es la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Movimiento. ¿Sí? Pero también, ¿cómo se le conoce a la cantidad de movimiento? Se le conoce también como momento lineal.
Ya. Así es que, si en el día del examen les dicen, calculen la cantidad del movimiento, y ustedes en su colegio vieron como momento lineal, es lo mismo. O viceversa, si les piden el momento lineal, y ustedes en el colegio vieron como cantidad de movimiento, ya saben que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ya sabemos que es exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien. Les invito a compartir, por favor, compañeros, les invito a compartir. Y si es que quieren un saludo, también les podemos mandar un saludo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, entonces ya tenemos el impulso y tenemos la cantidad de movimiento, que esta es una igualdad. Entonces, nosotros acabamos de encontrar la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Esta ecuación vendría siendo la relación entre la una parte, el impulso, y la segunda parte, la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya tenemos esta relación. Y fíjense que solamente acordándonos de dos cositas. La primera, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Y la segunda, la aceleración es igual a la velocidad final menos inicial sobre el tiempo. Despejamos y ya lo tenemos. Mucho ojo, por favor, estimados estudiantes. Mucho ojo, ¿sí? No nos vamos a confundir el día del examen. Tenemos que estar pilas con los cinco sentidos puestos en esa prueba. Y dejamos afuera lo que son el nervio, ¿sí? A veces entramos con nervios y es lo que nos bloquea, ¿sí? Tenemos que dejar eso a un lado. Y nos vamos a dar el examen con total seguridad. Vamos ahora sí a definir el impulso. Fíjense, aquí ya está el impulso. ¿Qué es la fuerza por un cambio de tiempo, no es cierto? Ya tenemos, le subimos un poquito más para quedarnos con esta ecuación también. Eso, ya estamos perfectos. Entonces, el impulso, ¿cómo se define? Es el producto. ¿Qué es un producto, Luis? ¿Una suma, una resta, una multiplicación o una división? Multiplicación. Eso, una multiplicación. Entonces, el producto es una multiplicación. Vamos a ver, aquí está el impulso. Sí, es una multiplicación. Aquí está F por algo, ¿no es cierto? Es el producto entre la fuerza, dice aquí. Y aquí está la fuerza. Y el tiempo durante el cual está aplicada dicha fuerza en el cuerpo. Y este tiempo. Entonces, fíjense, nosotros sacamos incluso el concepto a partir de algo tan simple como la fuerza igual a masa por aceleración y aceleración igual a velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. Mucho ojo. Solamente con esto ya sacamos la definición. Ahora, fíjense, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué es una magnitud vectorial? Luis, hazme acuerdo, ¿qué es una magnitud vectorial? ¿Cuáles son las tres características de un vector? ¿Qué tiene? La primera, magnitud. La segunda, dirección. Sentido. Y la tercera, ustedes allá, sentido. Muy bien, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿De acuerdo? Una magnitud vectorial tiene magnitud, dirección y sentido. Tres cosas, no se vayan a olvidar. Ahora, muy bien, fíjense ustedes la fórmula que nosotros tenemos. El impulso se denota por I. Vamos a ponerle aquí I. Es igual a la fuerza por un cambio en el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes, yo les acabo de decir que el impulso es una magnitud vectorial. Uno de estos dos debe ser una magnitud vectorial también. ¿Cuál será una magnitud vectorial, Luis? ¿Crees que sea la fuerza un vector o el tiempo? La fuerza. La fuerza, ¿no es cierto? La fuerza también es un vector y es uno de los primeros vectores que nosotros aprendemos. ¿Por qué? Por lo tanto, el tiempo, ¿qué es? Un escalar, o sea, solo tiene un valor numérico. Carece de dirección y carece de sentido. Pero la fuerza sí es un vector. ¿Y cómo diferenciamos a un vector de un escalar, Luis? ¿Qué le ponemos aquí arriba? Una flechita hacia la derecha. Una flecha, ¿no es cierto? Una flecha que nos ayuda a determinar, mejor dicho, a diferenciar qué es un vector. ¿De acuerdo? Una flechita. Algunos solo ponen una raya, ¿de acuerdo? Pero es mejor una flecha. Por lo tanto, decimos que este impulso también es un vector, es una magnitud vectorial. Ahora, Luis, ¿quién le dará la dirección y quién le dará el sentido a este impulso? A este impulso le va a dar tanto la dirección y el sentido, la fuerza, ¿no es cierto? ¿Eso qué te hace venir a la mente? Que la fuerza y el impulso tienen, ¿qué cosa? La misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partícula, yo tengo esta partícula de aquí, ¿de acuerdo?
y le aplico una fuerza con esta dirección y sentido. Esta va a ser mi fuerza. ¿Hacia dónde estará mi impulso? ¿Hacia dónde estará este vector? Igualito que este, ¿no es cierto? Vamos a poner de más acá arribita nada más. La misma dirección y el mismo sentido. Ahora yo te pregunto, Luis, ¿la fuerza y, el impulso tendrán la misma magnitud, el mismo valor numérico? ¿Qué dices tú? Diferente. No, ¿no es cierto? Va a tener diferente, al menos en la mayoría de casos. ¿Cuándo crees que sea el impulso igual a la fuerza? Cuando el diferencial del tiempo sea 1, ¿no es cierto? Porque todo número multiplicado por 1 es el mismo valor, solo en ese caso. Pero en el resto de casos nosotros vamos a tener diferentes magnitudes. Mucho ojo. Aquí, ¿qué quiero sacar de conclusión? Que la dirección y el sentido de este impulso viene dado por la fuerza. Muy probablemente una pregunta de esas el día de su examen. Mucho ojo. Vamos a ver qué es la cantidad de movimiento. Fíjense, yo ya había definido aquí la cantidad de movimiento, m por delta b. Vamos a ver cómo se define textualmente. En primer lugar, se lo denota por esta p, ¿sí? Es una p minúscula, por lo general, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí, ¿qué nos dice? Conocido como momento lineal, lo que yo ya les había dicho. Conocido como momento lineal. Muy bien. Y aquí nos dice, es el producto, Luis, acuérdanos, háganos recuerdo, ¿qué es el producto? Multiplicación. Es una multiplicación. ¿De qué? De la masa, aquí está, de la masa, por el cambio de la velocidad. Ojo, el cambio de la velocidad, tiene que haber un cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la inicial es 0, la final deberá ser, yo no sé, un 2, por ejemplo, hay un cambio de 0 a 2. O viceversa, podemos a partir del 10 y llegar a un 30, por ejemplo, pero tiene que haber un cambio, mucho ojo con eso. Cambio de la velocidad. ¿Y qué nos dice aquí Luis? Es una magnitud vectorial, o sea, es un vector. Si es que es un vector, ¿no es cierto? Si es que es un vector, ¿cuáles eran las características, Luis? Vamos a ver ustedes, neutroncitos, ¿cuáles son las características que tiene? Magnitud, ¿qué más? Dirección, ¿qué más? Sentido. Sentido, ¿no es cierto? Tres cosas que no nos vamos a olvidar del vector. Magnitud, dirección y sentido. Vamos a escribir aquí la fórmula. Vamos a escribir la fórmula. Hemos dicho que es la P. P es igual, ¿a qué? A la masa. Ya habíamos determinado, aquí está, la masa, que multiplica a un cambio en la velocidad. ¿Y qué acabamos de decir? Que es una magnitud vectorial. Por lo tanto, este va a ser un vector. ¿Y cómo se diferencia un vector de un escalar? Poniéndole una flechita encima del símbolo. Ahora, si es que este es un vector, tiene que tomar las propiedades de alguien. ¿Crees que tome de la masa o de la velocidad, Luis? De la velocidad. De la velocidad. ¿Por qué? Porque la masa es un escalar, solamente es un valor numérico. Mientras que la velocidad, ¿qué es? Un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces le ponemos una flechita por acá encima de la vela. ¡Listo! Es decir, ¿quién le da la propiedad de vector a esta cantidad de movimiento o momento lineal? La velocidad. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con esto. ¿Ya? Muy probablemente encuentren esto el día de su examen. Vamos a ver. Ahora, Luis, enfócale por favor acá abajo. ¿Sí? Enfócale por favor acá abajo. Vamos a ver. Ahora, aquí está una pregunta muy importante. Fíjense, dice, ¿por qué es importante definir P? ¿Qué era P? Aquí está, la cantidad de movimiento. Ahora, ¿por qué será importante definir esto, Luis? ¿Por qué crees? Vamos a ver, vamos a poner dos situaciones hipotéticas. Aquí está un individuo manejando una bicicleta, ¿ya? Entre el individuo y una bicicleta, vamos a decir que tenemos una masa, yo no sé, de, digamos, unos 130 kilogramos, vamos a decir, ¿ya? 130 kilogramos. Y este individuo se está yendo con una, está viajando con una velocidad, vamos a decir, de 2 metros por cada segundo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora acá tenemos un camión, un camioncito, ¿no es cierto? Un camioncito. Este camioncito, vamos a decir que tiene una masa. ¿Cuánto crees, Luis, que tenga un camión? Tal vez una tonelada, ¿no es cierto? Vamos a decir unos 1000 kilogramos, ¿ya? Tal vez mucho más, ¿no es cierto? Ya. Y que tiene una velocidad de 2 metros por cada segundo. Ahora, Luis, yo te pregunto, y neutroncitos, a ustedes que están ahí atrás de ese celular, interesados en dar un excelente examen,
¿Las velocidades son o no son las mismas, Luis? ¿Qué dices tú? Claro que son las mismas. Aquí tengo 2 y acá tengo 1. 2 metros sobre segundo. Son exactamente las mismas. Los dos están viajando. Y por acá está un individuo. Está el profe Lucho. Profe Lucho, ¿no es cierto? Está en su celular. Está chateando en el celular despistado, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Si es que le impacta la bicicleta a Luis, ¿será en las mismas consecuencias que le impacte este camión a Luis por estar en el chat? ¿Qué dices, Luis? ¿Será la misma o no será la misma? No. Yo creo que si es que te choca la bicicleta, no pasa nada. A lo mejor te una raspadita por ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que un camión de una tonelada te choca por estar en el chat? ¿Ah? ¿Qué pasará? Muy probablemente partes de este mundo, ¿no es cierto? Y no queremos eso, ¿sí? Para eso nos sirve la cantidad de movimiento. Nos va a ayudar a determinar a lo mejor las consecuencias de G, de un choque. Mucho ojo. Por lo tanto, la masa juega un rol muy importante aquí, en la consecuencia. Mucho ojo, en la consecuencia. Dicho eso, vamos a ver algunos ejercicios y algunos casos también. Luis, enfócale por favor por acá. Sí, enfócale por favor por acá. Muy bien. Explícanos desde dónde nos están viendo para mandarles un pequeño saludo también. Ponemos el primer ejercicio, por favor. Vamos a ver, ponemos el primer ejercicio. Muy bien, le ponemos las pilas y los controles también. Vamos a ver, ¿qué nos dice el primer ejercicio? El primer ejercicio nos dice, un vehículo de 700 kilogramos. Entonces vamos a tomar algunos datos ya. Entonces nosotros, fíjense, aquí está, 700 kilogramos. ¿Eso qué será? ¿Un peso o una masa, Luis? Peso, masa. Es una masa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el peso es un vector que se mide en newtons. Aquí solamente nos dice kilogramos, por lo tanto eso es una masa, ¿ya? La masa es igual a 700 kilogramos. Muy bien. Dice, permanece en reposo, nos dice. ¿Qué quiere decir esto del reposo? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? ¿Tenemos o no tenemos velocidad, Luis? Si es que está en reposo. No, no hay velocidad. Quiere decir que la velocidad es cero. 0 metros por cada segundo. Estamos en reposo. Está paradito ahí el camión. ¿Qué más nos dice? Determine su cantidad de movimiento y su impulso. ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento? Vamos a ver. La cantidad de movimiento, pongámosle con otro color. La cantidad de movimiento que se definía como P es igual a la masa por un cambio de la velocidad, ¿no es cierto? Luis, ¿qué velocidad tenemos? Cero. ¿Hay un cambio de velocidad, sí o no, si estamos en reposo? No. No hay un cambio de velocidad. Por lo tanto, esto es cero. Y todo número multiplicado por cero nos da cero. Por lo tanto, aquí P va a ser cero. ¿Cero qué? ¿Cero qué? Vamos a ver la unidad. ¿La masa en qué viene dado? En kilogramos. Por la velocidad, ¿en qué viene dado? En metros sobre segundo. Listo. 0 metros sobre segundo. Vamos a ver las opciones que tenemos. ¿Dónde están? Por aquí. Tenemos 2100 kilogramos descartado. La B, 0. La C, 0. Como tengo dos opciones posibles, tengo que descartarlo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué habíamos dicho? Que la cantidad de movimiento P es igual a ¿qué? Al impulso. Si el impulso, le pusimos como eso. Si el impulso, si la cantidad de movimiento es cero, ¿cuánto será el impulso, Luis? Cero. Cero también, ¿no es cierto? Entonces, nuestra respuesta ha sido la B. Mucho ojo. Aquí vamos a poner, para que ustedes le saquen una fotocaptura, las características de este ejercicio. Las características son que estamos en reposo, ¿sí? Y permanecemos en reposo, ¿de acuerdo? Estamos en reposo y permanecemos en reposo, es decir, nunca nos vamos a mover. Y fíjense, aquí había un distractor. ¿Qué nos dice? Al cabo de 3 segundos, el tiempo no entra en juego, ¿no es cierto? El tiempo no entra en juego, porque todo el tiempo vamos a estar detenidos. Mucho ojo con eso. Vamos con el segundo ejercicio. ¿No le bajamos mucho, Luis? Acá. Está la bicicleta. Eso, ahí estamos perfectos. Dice, una persona de 70 kilogramos, ¿sí? Este ciclista medio deforme que le he hecho aquí, tiene 70 kilogramos. Pongámosle acá al ladito. 70 kilogramos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dice 70 kilogramos. Parte del reposo. Aquí ya me dice parte. ¿Eso qué quiere decir?
que va a tener en algún momento movimiento, porque dice parte del reposo. Antes que decía, se mantiene en el reposo. Mucho ojo con esas palabritas, ¿sí? Hay que tener comprensión lectora, ¿ya? Vamos a ver, sobre una bicicleta de 30 kilogramos, entonces la bicicleta, ¿cuánto? ¿Cuál es la masa? 30 kilogramos. Vamos a poner las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales vamos a poner como marcador negro, ¿sí? La masa, llamémosle masa total, solo M. ¿Cuál es la masa total? De la bicicleta más del individuo, ¿de acuerdo? Ahora que todo el mundo se ha hecho ciclista, está perfecto este ejemplo. 70 más 30 se hace 100. 100 kilogramos tenemos en total. Dice, parte del reposo, velocidad inicial es igual a ¿cuánto? A 0 metros por cada segundo. ¿Qué más nos dicen? Al cabo de 10 segundos, ya nos está dando un tiempo, ¿sí? Nos está dando un tiempo igual a 10 segundos. Al cabo de 10 segundos, alcanzamos una velocidad de 2 metros por cada segundo. Eso quiere decir que ya es una condición final. La condición final lo vamos a poner con un marcador de color tomate, ¿sí? Velocidad final es igual, ¿cuánto decía? 2 metros por cada segundo. ¡Listo! Muy bien. ¿Qué más nos dice? Determine la fuerza que permitió alcanzar dicha velocidad. Nos dice cuál será esta fuerza. ¿De acuerdo? ¿Cuál será esta fuerza? ¿Qué vamos a hacer, Luis? Lo primero, acordarnos de la teoría. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una igualdad. Que la fuerza multiplicado por un cambio en el tiempo es igual a ¿qué? A la masa multiplicado por un cambio en la velocidad. ¿De acuerdo? La primera parte es del impulso. La segunda parte ¿de qué era? De la cantidad de movimiento. Recuerden, aquí está la velocidad y la velocidad nos permite determinar un movimiento, ¿no es cierto? Entonces esta va a ser la cantidad de movimiento, conocido también como momento lineal. No se vayan a olvidar. Listo. ¿Cuál es nuestra incógnita, Luis, aquí? La fuerza. Lo único que vamos a hacer es despejar a la fuerza. Vamos a decir, estamos con un azul, quitemos el color de aquí. Ya. Vamos a decir que la fuerza es igual a la masa, por el cambio en la velocidad, dividido para el cambio en el tiempo. La fuerza es igual. La masa, ¿qué masa tenemos? Aquí está. ¿Cuánto es, Luis? 100 kilogramos, ¿no es cierto? 100 kilogramos. ¿Qué multiplica al cambio en la velocidad? Fíjense, la velocidad inicial 0, la velocidad final 2. 2 menos 0 se hace 2. Entonces simplemente le ponemos aquí 2. Ojo, velocidad final es 2. Menos 0 nos queda 2, para no poner tanto metro sobre segundo. Todo esto dividido, ¿para qué? Para el cambio en el tiempo. ¿Pero qué tiempo tenemos? 10 segundos. Por lo tanto, tenemos 10 segundos. Fíjense, fuerza, así igual. Luis, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué hacemos con esos ceros? ¿Qué hacemos? Modifico. Este cero se va con este cero, ¿no es cierto? Y fíjate, ¿qué tenemos aquí? 10 por 2. ¿Cuánto es 10 por 2? Es 20. Vamos a ver las unidades. ¿Es que nos debería dar la unidad en newtons? A pesar de que ustedes no tienen que hacer un análisis dimensional, ustedes encontraron 20, simplemente vienen y señalan la A que dice 20, nada más. Pero vamos a demostrar que nos tiene que dar en newtons, ¿de acuerdo? Fíjense, kilogramo, kilogramo, metro segundo. El segundo está abajo, se queda abajo. Y segundo por segundo es segundo elevado al cuadrado. Y recuerden ustedes que si multiplican kilogramo por segundo al cuadrado, se convierte en newtons. Nada más. Muy simple. Mucho ojo. Entonces aquí nos ha servido la ecuación que relaciona el impulso con la cantidad de movimiento. Mucho ojo, por favor, estudiantes. Ya no nos vamos a olvidar. Ahora, un ejercicio le podrían poner similar. Ahora no le cambiamos, Luis. Un ejercicio puede ser muy similar con los mismos datos, pero no nos puede pedir la fuerza. Nos puede decir cuál es el impulso. Simplemente multiplicamos la fuerza por delta T. Hagamos un ejercicio mental. ¿Cuánto es la fuerza? 20. ¿Cuánto es el tiempo? 10. 20 por 10, 200. Entonces, aquí tendríamos 200. ¿De acuerdo? ¿Qué unidad? Kilogramo, metro sobre segundo. ¿Qué cantidad de movimiento? La misma. 200 kilogramo, metro sobre segundo. Entonces, bien, el ejercicio pudo haber preguntado cuál es el impulso o cuál es la cantidad de movimiento. Mucho ojo con eso, neutroncitos. Vamos con esta 3. Muy bien, vamos con esta 3. Perfecto.
Le ponemos Luis, nos dice, se aplica una fuerza de 50 newtons. Vamos tomando de una vez los datos. Ahora ya nos está dando la fuerza. Tenemos una fuerza de 50 newtons. 50 newtons. Listo. ¿Qué más nos dice? Sobre una partícula de un kilogramo. Entonces la masa es igual a un kilogramo. Perfecto. Que está en reposo. Ojo, ¿qué quiere decir que está en reposo? ¿Qué quiere decir que está en reposo? Que la velocidad inicial es cero. Por lo tanto, ponemos aquí velocidad inicial igual a cero. ¿Cero qué? Metros sobre segundo. Vamos tomando los datos. ¿Qué más nos dice por aquí? Determine, a ver aquí, más o menos. Determine el tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 25. Entonces nos está dando la velocidad final de 25 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Listo. Un ejercicio muy similar al anterior, salvo que antes nos preguntaba la fuerza. Ahora nos da la fuerza y nos pregunta la velocidad. Mucho. Ahora, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis también. Vamos a poner qué condiciones iniciales tenemos. De reposo, reposo inicial. Después, ¿qué pasa? Le aplicamos una fuerza y adquiere una velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no es cierto? Mucho ojo, ¿de acuerdo? ¿Y la fuerza qué es? Constante, porque no cambia. Entonces también pongamos aquí que la fuerza es igual a constante, ¿de acuerdo? Es igual a constante. Entonces esas serían las características. Estamos en reposo inicialmente, aplicamos una fuerza que esta, dicho sea de paso, es constante. ¿Y qué produce sobre el cuerpo? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si es que hace un movimiento uniformemente rectilíneo, dije al revés, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una aceleración, o sea, un cambio en la velocidad. Mucho ojo, ¿ya? Vamos ahora sí retomando el ejercicio. Aquí está mi marcador. ¿Qué vamos a calcular? Solamente, se nos decía, el tiempo. El tiempo. Entonces aquí le decimos, el tiempo es igual a la incógnita. ¿Qué vamos a usar, Luis? La ecuación que relaciona, ¿qué cosa? El impulso. ¿Cómo se calcula el impulso? Fuerza por un cambio en el tiempo. Igual al momento lineal, o también conocido como cantidad de movimiento. ¿Cómo se calcula? Masa por el cambio en la velocidad. Vamos a sustituir lo que tenemos, o mejor trabajemos primero en la ecuación. Ponemos la fuerza que multiplica el cambio en el tiempo, va a ser igual, ¿de acuerdo? Este cambio en el tiempo es el que nos está pidiendo. Ya despejemos desde una vez, ¿no es cierto? Va a ser igual a la masa por el cambio en la velocidad, dividido ¿para qué? Lo que está multiplicando va a pasar esta frontera, que es el igual, que es una forma de verlo fácil, ¿sí? Lo que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? Recuerden que pasa haciendo la operación contraria, ¿sí? Si está multiplicando, dividirá. Muy bien. Y lo único que hago ahora es sustituir. El tiempo va a ser igual, o el cambio en este tiempo va a ser igual a la masa. ¿Qué masa tenemos? Aquí está, un kilogramo. Un kilogramo por la velocidad, o el cambio en la velocidad, mejor dicho. 25 menos 0. Ahora, ¿qué pasaba si es que no partía del reposo y teníamos aquí un 10, por ejemplo? Lo único que hacemos es 25 menos 10, 15, y ponemos el 15 acá. No es el caso, nuestro caso particular es 25 menos 0, 25 metros sobre segundo. Nada más, dividido para la fuerza. ¿Qué fuerza tenemos, Luis? ¿Dónde está? 50 newtons, 50 newtons. Y el cambio en el tiempo es igual. Ayúdenme, por favor. 1 por 25, 25 para 50. ¿Qué puedo sacar? La 25... ABA. La 25ABA es 1, la 25ABA es 2, ¿sí? O si quieren verlo de otra manera, ¿cuántos 25 caben en un 50? 2, ¿no es cierto? Listo, ¿cuántos 25 caben en un 25? 1, ¿no es cierto? Así es como se enseña cuando estamos en la escuelita, ¿sí? Muy bien, entonces esto es un medio, por lo tanto es un medio de segundo, o sea, medio segundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es medio segundo? Por aquí nos dice 5 segundos, no es 2.5 segundos, tampoco, acá dice 1 segundo, tampoco 0.5 segundos. ¿Será esa? Por supuesto, 1 para 2, 0.5 y ya tenemos. De esa manera, muy fácil, ¿ya? De nuevo, ¿qué nos tenemos que acordar? Esto es clave. El impulso igual a la cantidad de movimiento, es clave. Ahora bien, ¿qué pasaba si en este ejercicio nos decía cuál es la cantidad de movimiento? Lo único que hacemos es multiplicar a la masa por el cambio de la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 25 menos 0, 25.
por la masa, que es 1, nos queda 25. ¿De acuerdo? Esa sería la cantidad de movimiento. No es el caso, pero ya, eso es muy fácil, ¿sí? Eso es muy fácil de hacer. Vamos por acá. Perfecto, ahí estamos muy bien. ¿Qué nos dice la 4? Vamos a atrodillarnos por acá, ya. Listo, dice, una partícula de masa, 4 kilogramos. Otra vez, ponemos la masa igual a 4 kilogramos. ¿Qué más nos dice? Parte del reposo con MLV, es decir, que nosotros tenemos al comienzo una velocidad inicial de 0, porque parte del reposo metros sobre segundos, ¿listo? Interactúen, por favor, ahí en el chat, a ver cuánto les sale, a ver si nos están entendiendo, ¿sí? Vamos a ver si nos están entendiendo, ¿ya? Tenemos la velocidad inicial, 0. ¿Por qué velocidad inicial? Porque aquí, más o menos a esta altura, nos dice parte del reposo, por aquí, ¿no es cierto? Con MRV, eso quiere decir que tiene una aceleración. Y si tiene una aceleración, va a cambiar, ¿qué cosa? La velocidad. Muy bien, entonces, dice, sobre una partícula se aplica una fuerza de 10 newtons. Tenemos la fuerza igual a los 10 newtons, ¿no es cierto? Ojo, la fuerza es una magnitud vectorial, magnitud, dirección y sentido. Newtons, ¿no es cierto? La fuerza se mide en newtons. Durante 8 segundos, el tiempo es igual a 8 segundos. Perfecto. Determine la velocidad que alcanza dicha partícula, nos dice ahora. La velocidad final es igual al desconocido. ¿Qué vamos a aplicar nuevamente? Soy bastante enfático en esto. ¿Por qué? Porque les va a servir la ecuación que relaciona el impulso con la cantidad de movimiento nuevamente. Esto, si quieren, ustedes pueden hacerlo en dos partes. Primero calcular el impulso y es igualarle a la cantidad de movimiento y despejar lo que necesiten. Pero es mejor trabajar unificadamente. Por el cambio en el tiempo es igual a la masa por el cambio en la velocidad. A ver, ahí, ustedes que están detrás del celular, la primera parte, ¿qué es? ¿Impulso o cantidad de movimiento? Es impulso. La segunda, cantidad de movimiento. ¿Cómo me acuerdo qué es la cantidad de movimiento? Porque aquí está la velocidad y la velocidad es sinónimo de movimiento. Mucho ojo con eso, por favor. Acá, cantidad de movimiento. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a la cantidad de movimiento? ¿Ah? Es momento lineal. Mucho ojo, por favor, con eso. Vamos a tomar... Fíjense, aquí dice velocidad final. Pero yo aquí no tengo velocidad final, van a decir ustedes, ¿no es cierto? Pero el profe ya les explicó que la fuerza que multiplica un cambio en el tiempo es igual a la masa. Y aquí, ¿qué está? Velocidad final menos velocidad inicial. Eso es el cambio en la velocidad que ya se les explicó al principio, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, por lo tanto, a este no le tomamos en cuenta, no le paramos bola, ¿no es cierto? Y lo único que hago es despejar esa velocidad. Fíjense, la masa que está aquí estorbando, la vamos a pasar al otro lado. Fíjense, ¿qué está haciendo? ¿Qué operación matemática? Multiplicando. ¿Cómo la voy a pasar? Dividiendo, haciendo lo contrario. Mucho ojo. Por lo tanto, nos queda aquí la fuerza multiplicado por este cambio en la velocidad y dividido para la masa va a ser igual a la velocidad final. Esta velocidad final es igual. La fuerza, ¿qué fuerza es? Por aquí está, 10 newtons. Le ponemos 10 y nos vamos a poner las unidades, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Por delta T, ¿qué tiempo tenemos? 8 segundos, que multiplica a 8. Ojo, ese puntito es por, ¿ya? Recuerden que podemos poner el punto, una X o entre paréntesis, que es lo mismo. Sobre la masa, ¿qué masa tenemos? 4. Velocidad final, así de igual. ¿Qué puedo hacer con ese 8 y ese 4? La cuarta 1, la cuarta 2. ¿Y 2 por 10 es? ¿Cuánto es 2 por 10, Luis? 20. Eso, sí están buenas las matemáticas, ¿no es cierto? 20, ¿qué? Metros sobre segundo. Por lo tanto, la opción es... Por aquí está, aquí más o menos, la B, ¿no es cierto? 20 metros sobre segundo. Le pasamos a la otra, Luis, rápidamente. Bueno, espera un ratito. ¿Cuáles características tenemos aquí? Que parte del reposo, ¿no es cierto? Le aplicamos, ¿qué? Una fuerza constante, ¿no es cierto? Y esta fuerza produce que se mueva, ¿no es cierto? Es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variable. Listo, cambiémosle nomás, Luis, por favor. Listo. Muy bien, vamos con otro ejercicio. No brille la cabeza, no.
Listo, vamos a ver. Dice, sobre un cuerpo de masa conocida, se aplica una fuerza de 60 newtons. Otra vez la fuerza, van a decir. Sí, porque así es como van a encontrar, muy probablemente, 60 newtons. Mucho ojo, aquí también voy a ser enfático en algunas cosas, ¿sí? Nadie tiene los exámenes, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie tiene las preguntas de los exámenes, como ya andan diciendo por ahí, ¿de acuerdo? Nosotros, los centros de estudio, lo único que podemos hacer es darles la materia y a lo mejor intuir en las preguntas de los exámenes. Eso sí podemos hacer, pero tener los exámenes exactos que les van a tomar, no, ¿sí? A menos que alguien esté haciendo un acto de corrupción por ahí, que nosotros no lo hacemos, ¿sí? Aquí nosotros les ayudamos con clases de calidad. Vamos a seguir leyendo. Durante 4 segundos, nosotros tenemos tiempo igual a 4 segundos. Dice, de nuevo nos dice, al cabo de los 4 segundos, ya tenemos anotado, la partícula alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundo. Velocidad final igual a 20 metros sobre segundo. ¿Qué más nos dice? Determine la masa del cuerpo, dice. La masa del cuerpo. Sí, lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Lo mismo que antes. A ver, tarea para ustedes. Hagan este ejercicio, por favor, y quiero que me pongan en los comentarios las opciones que creen que es, ¿sí? Mientras tanto, yo les sigo haciendo acá. ¿Qué tenemos que relacionar? El impulso, vamos a escribirlo, el impulso tiene que ser igual a la cantidad ¿de qué? De movimiento, ¿no es cierto? Impulso igual a la cantidad de movimiento. Luis, ¿cómo se calcula el impulso? No nos acordamos, aquí está, enfócale de nuevo por favor acá, enfócale de nuevo para hacer una recapitulación. Listo, aquí está, ¿cómo se calcula? Es la fuerza por el cambio en el tiempo. Acá, ¿cómo se calcula la cantidad de movimiento? Como la masa por el cambio en la velocidad, no nos vamos a olvidar de eso, después hacemos un paneo general. Vamos entonces, impulso, fuerza por el cambio en el tiempo, igual, cantidad de movimiento, masa por el cambio de la velocidad, movimiento, velocidad, no se olviden de eso, ¿ya? ¿Qué despejo aquí? La masa. La masa va a ser igual, vamos a decir más bonito para hacerlo por partes. Fuerza por un delta T, la masa es lo que yo quiero, ¿qué me estorba? Digámoslo así, estorba, ¿ya? ¿O qué está de más? El cambio en la velocidad, ¿qué operación está haciendo? Multiplicando, como tengo que pasar la frontera que es el igual, hago lo contrario, es decir, divido para un delta velocidad. Este es igual a la masa, ¿de acuerdo? Simplemente sustituyo. La masa es igual, fuerza 60 por cambio en el tiempo 4 sobre cambio en la velocidad 20. ¿Qué velocidad es la inicial? ¿Qué velocidad tenemos como inicial? ¿Sí? No nos dice nada, entonces tiene que ser 0, ¿no es cierto? Entonces sería 20 menos 0, que sería la inicial, nos queda 20. ¿Qué puedo hacer, Luis, aquí? ¿Qué puedo hacer? Eliminar los ceros, ¿no es cierto? Eliminamos los ceros, ¿ya? A ver, dice José Sánchez, 12 kilogramos. Vamos a ver, José, ¿sí? Vamos a ver. Dice aquí, 6 por 4, 24, dividido para 2. Muy bien, José. 12. ¿12 qué? ¿En qué se mide, José, y las personas que están detrás de la pantalla, esta masa? ¿Se mide en newtons? No, ¿no es cierto? Se mide en kilogramos. ¿Sí? Kilogramos. ¿Cómo se definía la masa, Luis? Es la cantidad de sustancia, ¿no es cierto? La cantidad de materia, perdón. ¿Sí? De un cuerpo. Entonces, la masa de esta partícula que hemos intentado dibujarla es de 12 kilogramos. Vamos por acá, que son unos muy interesantes. Pasamos, Luis, por favor, acá al 6. Resumimos un poquito eso. Pongamos el ejercicio. Muy bien. Vamos a ver. Nos dice, dada la gráfica, encuentra el impulso generado entre el tiempo 2 segundos y 8 segundos. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos una gráfica que todavía no le he puesto, pero les pongo enseguida. La gráfica es la siguiente, acá está la regla. Se me fue la gráfica, no le he graficado. A ver, tengo del 20 al 2. Tengo de esta manera, vamos con otro color, pero hagamos con este color. Rosadito, sí. Un rosadito, aquí está, justo el rosadito, ¿sí? Al propio Luis le gusta el rosado, ¿no es cierto, Lucho? Y tiene un carro rosado, por cierto. Rosados no. Del 8
Al 60. No es mío, es de mi esposo. ¿De tu esposo? Habla serio, mire. Esposa. Ah, esposa. Todos escuchamos que dijiste de esposa. Habla serio. Bueno, hoy no se dice nada. ¿Por qué? Porque se respetan las decisiones. Así es que Luis, tranquilo, ¿ya? No te preocupes. Listo, aquí está nuestra gráfica. Ya. Perfecto, esa es nuestra gráfica, ¿ya? Esa es la gráfica. ¿Sí? Nos dice, mucho ojo, dice, dada la gráfica, encuentre el impulso generado entre el tiempo, 2 segundos y 8 segundos. Ahora, muy bien, esto no les he explicado aún, pero vamos a hacerlo. Fíjense, acá nosotros, ¿qué tenemos? Newtons. ¿Qué viene dado en newtons de todas las variables que hemos visto, de todos los parámetros? La fuerza. Entonces, esta vendría siendo una fuerza. ¿De acuerdo? ¿Y qué se mide en segundos, Luis? El tiempo. Por lo tanto, aquí sería el tiempo. ¿Ya? Ahora, muy bien. Cuando nosotros tenemos algo similar a esto, fíjense, aquí tengo fuerza y acá tengo el tiempo. El impulso que nos está pidiendo por aquí, el impulso justo por aquí, ¿ya? El impulso vendría siendo el área de el área de este polígono que se forma, ¿de acuerdo? En este caso, un triángulo. Ahora, muy bien, ustedes van a decir, pero esa línea puede ser también una función. Esta sí puede ser una función. Pongamos f, pero ¿de qué? De tiempo. ¿Ya? Sí puede ser una función. ¿Cómo se calcula? Solo con el área bajo la curva de nuestra función, que es esta de aquí. Mucho ojo. Sí, a ustedes muy probablemente les den un grafiquito así. Lo único que hacemos es determinar los límites. El límite inferior y después el límite superior. En este caso, el límite inferior viene en, aquí a esta altura más o menos, 2 segundos. Este es mi primer límite. Límite inferior, límite cero, pongámoslo así, ¿ya? O límite inicial. Y termina en 8 segundos. Fíjense, justo aquí en el 8. Límite final. ¿De acuerdo? Es decir, entre el 2 y el 8 yo necesito calcular el área. ¿Qué área vamos a tener? Justamente esta de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Esta área. Luis, ¿cómo se calcula el área de esta figurita? ¿Cómo se llama esta figura? Un triángulo, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo, Luis? Hazme acuerdo. El área de un triángulo, ¿cómo se calcula? Aquí la vamos a poner. Base. El área es igual a la base por la altura. Por la altura. Sobre 2. Sobre 2. Nada más, ¿no es cierto? Y ya está. Esta área vendría a ser nuestro impulso, siempre que la gráfica sea fuerza-tiempo. Acuérdense ustedes la fórmula. El impulso es igual a la fuerza por un cambio en el tiempo. Pero aquí la fuerza, ¿qué es? Variable. Aquí, miren, no tengo fuerza, cero. ¿Acá qué fuerza tengo? 60, ¿no es cierto? Mucho. Fuerza variable en este caso. Pongámoslo también aquí, que es una de las características. Fuerza igual a variable. Muy probablemente van a encontrar algo así, ¿de acuerdo? Lo único que hacemos es encontrar el área. Nada más área. Por lo tanto, el impulso es igual a la base. Ayúdenme a contar. Del 2 al 3, ¿cuánto hay? 1, acá, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos 6, que es mi base. ¿Sí? 6. O ustedes podrían poner 8 menos 2, 6. Queda lo mismo. Por la altura, ¿cuánto hay desde este punto a este punto? Vamos a ver. Desde 0 hasta el 60, porque yo puedo trazar aquí una linecita, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que es 60, ¿no es cierto? De 0 al 60 hay 60, ¿no es cierto? Dividido para 2. Y nosotros ya tenemos el impulso. Otra forma de calcular, ¿sí? ¿Qué puedo hacer aquí? Ya me deshago de ese 2 que está en el denominador, ¿no es cierto? Puedo hacer así con este de acá. 1 y 3. ¿Cuánto me queda? 6 por 3, 18. 18 con este 0 que nos estoy diciendo, ¿no es cierto? Es más fácil de multiplicar. ¿El impulso en qué se mide? En kilogramos metros sobre segundo. Y listo. ¿Cuál ha sido la B? Aquí está, la B. Mucho ojo. Facilito, facilito, ¿no es cierto? Vamos con esta ahora. Le cambiamos, Luis, por favor. Le cambiamos. Muy bien. Nos dicen, a
ver, ¿qué nos dice? Dada la gráfica, encuentra el impulso generado entre el tiempo 0 y el 5, dice. Entre el 0 y el 5. Vamos a encontrar el 0 que está aquí. ¿Sí? Aquí está el 0. Y el 5 que está por acá. Entonces, en el 5, fíjense, no voy a hacer por la cámara esto, ahí está. Simplemente trazo una línea para arriba, ¿ya? Y ya está delimitado. Es decir, necesito calcular esta área. Fíjense, esta área. ¿Ya? Nada más. Una vez calculada esa área, nosotros ya tendríamos el impulso. Ahora, ¿cómo calculamos esta área? Si es que tienen ustedes una hojita de cuadros, lo único que hacen es lo siguiente, ¿verdad? Voy a intentar emular unos cuadros aquí, ¿sí? Voy a intentar emular, voy a hacer de dos maneras. A ver, no estoy tapando, ¿no es cierto o no? Hago de esta manera. Digamos que este es mi cuadro, vamos a decir. Sí, vamos a hacer nuestros cuadritos. Ustedes pueden tener en su cuaderno, ¿ya? Vamos a poner por aquí así. Más o menos, ¿ya? Esta es la idea. Por aquí, por aquí, listo. Ahora, lo único que vamos a hacer es determinar cuál es el área de cada cuadrito. Y después lo único que hacemos es sumar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí yo tengo 1 y la altura es 10 y este es un cuadrado. Bueno, sería un rectángulo en realidad. 1 por 10 se hace 10. Entonces, cada cuadrito entero vale 10. Y si es que es la mitad de un cuadrito, ¿cuánto será? 5. Este sería 10 porque está lleno, este 10, este 10, este 10. Este 10, este 10, este 10, este 10, este es lleno, no, está solo la mitad, por lo tanto, 5. Este es lleno y esta es la mitad. Lo único que van a hacer es sumar y ya tenemos el impulso, de una manera. El impulso sería igual, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115 y 120. Ya tengo. Kilogramos metros sobre segundo. ¿Sí? No nos demoramos nada. Una forma de ser. Otra forma de ser. Vamos a ver el borrador. Vamos a borrar este de aquí. Bueno, borremos y le hacemos de nuevo. No pasa nada. Le borramos esto. Le borramos esto. Le borramos esto. Y tenemos la misma gráfica, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo único que vamos a hacer es dividir en figuras, lo que hacen los niños del tercer grado, ¿no es cierto? Hacen figuritas, le trazan una línea por aquí, le trazan una línea por acá, le trazan una línea por acá, ¿sí? Y hacen por descomposición de figuras, ¿sí? Es una tarea muy regular para los niños del tercero, ¿ya? ¿Qué figura se forma aquí? ¿Sí? ¿Qué figura se forma? Un rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura, ¿cuál es la base? 2 por la altura, 30. 2 por 3, 6, con el 0, 60. Acá, ¿qué tenemos? Base mayor, base menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Base mayor, ¿cuánto mide? 30, pongámosla acá, 30. Más la base menor, ¿cuánto mide? 20. Dividido para 2 y por la altura, ¿cuánto es la altura aquí? Del 2 al 3, ¿cuánto hay? Un hito, ¿no es cierto? Entonces multiplico por 1. 30 más 20, ¿cuánto se hace? 50 para 2, 25 por 1, 25. Ya está. Vamos con el siguiente. ¿Este qué es? Un rectángulo. ¿De base cuánto? 1. ¿Y altura? 20. ¿1 por 20? 20. Acá, ¿qué tenemos? Otro trapecio, ¿no es cierto? Un paralelogramo, perdón. No, trapecios, porque estas no son... no tenemos cuatro paralelas de 2 en 2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Base mayor, base menor. Base mayor, ¿cuánto es? 20. Más la base menor, ¿cuánto es? 10. Divido para 2 y multiplico por la altura. ¿Cuánto es la altura en este caso? ¿Sí? 1. 20 más 10, 30. Para 2, a 15 por 1. 15, ayúdenme sumando. Y ya tenemos 60 más 25, 85. 85 más 20, 105. 105 más 15, ¿cuánto se hace? El impulso es 120 kilogramos metros sobre segundo. Listo. Cualquiera de las dos formas les va a servir. Y muy fácil, ¿sí? Hasta un niño de la escuela puede hacer este tipo de ejercicios con una mínima explicación, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, le ponemos la cámara y le ponemos la de inicio, por favor. Entonces, es muy fácil de hacerlo. Ojo, ¿aquí qué velocidad tenemos? ¿Variable o constante? Variable, ¿no es cierto? En este segmento, fíjense, es constante, solo en este. Pero si yo veo todo,
es variable, porque fíjense, empiezo en 30 y termino en ¿cuánto mi puesto? En 10, ¿no es cierto? Termino en 10. Muy bien. Le ponemos por acá rectito. Listo, gracias Luis. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros necesitamos saber. Le hacemos una recapitulación acá, Luis, por favor. ¿De dónde partimos? Según la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Defino qué es la aceleración. Sustituyo y le dejo a un lado de la ecuación fuerza y delta T y al otro lado masa y velocidad. Y queda definido los dos puntos que estamos viendo. El impulso, que es el primero, y el segundo, la cantidad de movimiento. Y fíjense, ya se define por sí solo el impulso. Fuerza por un tiempo, ¿cierto? Se define por sí solo, que por aquí la escribimos. Acá, la cantidad de movimiento se define también por sí solo, masa por un cambio de la velocidad. ¿Y por qué era necesario definir esta cantidad de movimiento? Por esta partecita de aquí, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que está una persona viajando a una velocidad, y un camión también está viajando a la misma velocidad. Y por acá estaba el profe Lucho, ¿sí?, chateando, despistado, y viene y le atropella la bicicleta, y acá le atropella el bus, ¿sí?, o este camión. ¿Cuál va a tener unas consecuencias desastrosas? Lógicamente que el camión. ¿Por qué? Porque tiene una mayor masa. Entonces, la cantidad de movimiento nos sirve para determinar o nos ayuda a inferir en las posibles causas que pueda tener este movimiento. Entonces, ahí entra en juego la masa y la velocidad, que la hemos definido como cantidad de movimiento. ¿Cuál es otro nombre? ¿Sí? Porque a lo mejor a ustedes no les enseñaron como cantidad de movimiento, no pasa nada. Es el momento lineal, que es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando tenemos también una velocidad constante. Aplicamos las fórmulas. Y cuando tenemos una velocidad variable, ¿qué vamos a hacer? Lo único es calcular áreas, nada más, solamente calcular áreas. Eso es con lo que yo les puedo ayudar el día de hoy, neutroncitos. Les pido que compartan el video, que nos sigan en YouTube, que nos dejen a lo mejor un mensaje motivador para seguir trabajando con ustedes, que lo hacemos con muchísimo cariño, y compartan, y recuerden que solamente Centro de Estudios Neutrón les está ayudando en época de pandemia, totalmente gratis, sin reservarnos nada de los conocimientos, ¿sí? Compartan, y muchísimas gracias, de aquí nos vemos el día lunes con una nueva entrega.